Bueno, esta es la nueva batería Star de Tama. Trae unos beneficios y unas características muy, muy interesantes, a diferencia de todas las series anteriores como la Star Clásico, la Silver Star. Por ejemplo, te podría decir que las patas, el sistema de montaje de las patas es totalmente independiente, es un sistema nuevo. No hay contacto de la madera con el metal. Igual también aquí con los tambores, tienes un sistema de montaje totalmente independiente que hace que el tambor esté totalmente aislado. Tiene también este beneficio que, pues bueno, se llama los sistemas de montaje automáticos, que, pues bueno, permite que el tambor lo puedas quitar fácilmente. Y, pues bueno, también otra característica muy importante son los interiores, que todos están aceitados a mano, y tienes un sistema que se llama Sound Focus Ring, que lo que hace es concentrar y enfocar las vibraciones del parche en el tambor como tal, para que tenga mejor la vibración. Y bueno, con este sistema de montaje de tres puntos, que, bueno, como puedes observar, no está perforado en ninguno de las caras del tambor. Pues bueno, finalmente también hace que el sonido sea mucho, mucho más fuerte y mucho más concentrado, y sin necesidad de tener, pues bueno, algún otro aditamento en el tambor. También estos tambores, y en general toda la batería, está construida de dos materiales muy, muy, muy comunes utilizados en las baterías de esta nueva era, que es en primer lugar la bubinga y en segundo lugar el arce. Y pues bueno, toda esta bataca trae parches remo de fábrica, que eso es algo muy importante, ¿no?, para poder generar el sonido muy, muy, muy fuerte y con gran resolución. Luego también tenemos las tarolas, que, por ejemplo, en este caso tenemos una tarola de roble y una tarola de nogal, que también es algo, un punto muy importante. Es una nueva opción que trae Tama, que son los entorchados con pasos, que cada uno de estos pasos, pues bueno, te permite tener el control de la tensión de los entorchados. Trae tres salidas de aire, todas con ojillos de bubinga. Y también, o sea, incluye los parches Tama, los parches Tama de remo también. Y pues bueno, una cosa que aquí particularmente me gustó mucho de este tipo de instrumentos es el entorchado lineal, que con esto evitas que se escuche cuando bajas y subes el entorchado. Y también esta parte, que es la base donde descansa el entorchado, es plana. Entonces eso lo que permite es que la afinación y el templado del entorchado sea mucho más pareja y tenga, pues, mucho más resonancia, ¿no? Igual también tiene los anillos de enfoque de sonido, que son Focus Ring. Igual todas están aceitadas a mano también, estas tarolas, y estas las tenemos tanto en arce, en map, en arce, en bubinga, en nogal y en roble.